Acrópolis no quita el dedo de la llaga. Un inexplicable silencio han mantenido las autoridades de la delegación Gustavo Amadero ante la espinosa problemática que se vive en la Basílica de Guadalupe. Y usted no me está retratando. Espéreme. No me está retratando porque... Tranquila. Porquería. ¿Qué le pasa? Bueno, ¿por qué? Metrópolis puso al descubierto una red delictiva que opera dentro y fuera de la Basílica de Guadalupe. Los asaltos con violencia y la prostitución parecen ser el pan de todos los días en este santo lugar. Nuestras cámaras desnudaron oportunamente estas mafias bien organizadas y denunciaron el robo de una medalla religiosa. Pero tampoco lo puedes agarrar así, cabrón. ¿Entiende? Dos días después, la historia se repitió. En esta ocasión, la afectada fue una señora a quien le robaron un teléfono celular. ¿Cómo se lo quitan así? Oh, llegó y me lo quitó de aquí. ¿Intentó detenerlo? No, pues es que llegó y me jaló llevar a los niños. Pero eso no es todo. Recientemente, la conductora de Metrópolis, Nancy Ayón, también fue víctima de los delincuentes mientras realizaba su trabajo. Un domingo aquí en la Basílica de Guadalupe, en el que hubo de todo, declaraciones políticas, fervor religioso y hasta asaltos al interior del recinto. Le abrieron su bolso con una navaja y le arrebataron su cartera. En tanto, la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación admitió que este problema es alarmante, pero que no es de su competencia. Son las autoridades locales, las autoridades del gobierno del Distrito Federal a quienes les compete la preservación del orden público. Y de esa manera, y usted no me está retratando. Tremendo. No me está retratando porque... Tranquila. Esta mujer que agredió al camarógrafo de Metrópolis es la misma que aquí vemos y quiso justificar su actitud. Pasaron las cámaras, sucedió lo mismo, disparan sobre un chamaco que nos ayuda, se presta una discusión, me sacan en la cámara, le estoy diciendo salió el ratero por aquí porque uno vende aquí. Pero pues, ¿cuándo los alcanza uno, señorita? Por el momento, las autoridades de la delegación Gustavo A. Madero han mantenido completo hermetismo al respecto. Metrópolis lo mantendrá informado sobre las investigaciones en torno a las bandas delictivas que operan en esta zona. Eduardo Hernández, Metrópolis, información y respuesta. Ahí están las evidencias. Lo más lamentable es que están ahí. Ahí delante de los policías. Ahí con las declaraciones del delegado, que por cierto no aparece. Ahí con la justificación de que es una zona federal. Todo tiene pretexto. El hecho es que está una banda organizada ahí, en la Basílica de Guadalupe, ahí donde hace 500 años se apareció la Virgen. Y aún así la Virgen sigue haciendo milagros.